Uf, ya tenemos suma y resta, entonces ahora nos toca multiplicación. Entonces, aquí dice, yo creo que quizá la multiplicación puede ser la operación más sencilla. ¿Por qué? Porque la fórmula es la más sencilla que se puedan imaginar. Entonces, aquí está la formulita. Entonces tenemos a sobre b que multiplica a c sobre d. Y lo que hace es multiplicar derecho y el resultado se queda derecho. Entonces aquí fue a por c, a c. Y aquí abajo es b que multiplica a d y el resultado se queda ahí abajo. Entonces lo que hacemos en la multiplicación es multiplicar derecho. Me divierte mucho, no sé por qué. Bueno, entonces empiezo por hacer este ejemplo y hago mi rayita. Y lo que voy a hacer multiplicar es derecho. Entonces 6 por 5, 30, 7 por 2, 14. Ah, ese es el resultado. Pero si quiero simplificar, pues simplifico. Ambos tienen mitad. La mitad de 30 es 15. La mitad de 14 es 7. Y listo. Vamos a hacer estos ejemplos. Entonces dijimos que la multiplicación la hago multiplicando derecho. Entonces pongo mi rayita y vamos con la primera. 5 por 2, 10. Con los de abajo, 4 por 3, 12. ¿Puedo simplificar? Sí, ¿verdad? 10 y 12 tienen mitad. Entonces la mitad de 10 es 5 y la mitad de 12 es 6. Y listo, ya se les acabaron las mitades y no puedo dividir entre otro número tampoco. La siguiente. Entonces es derecho 6 por 1, 6. 5 por 3, 15. Aquí puedo simplificar, sí, pero no por la mitad, porque 15 no tiene mitad. Sin embargo, puedo dividir ambos entre 3. 6 entre 3 me da 2. 15 entre 3 me da 5. Muy bien. La última. Entonces, la multiplicación es derecho. 1 por 1, 1. 10 por 2, 20. Y ya no puedo simplificar, ¿verdad? ¿Qué sigue ahora? La división. Entonces, para la división, es posible que lo veamos como dos fórmulas, pero realmente es la misma. ¿Qué es lo que tenemos? Pues diferentes representaciones. Aquí estamos dividiendo a la fracción AB entre CD. Y aquí también estamos dividiendo la fracción AB entre la fracción CD, ¿sí? Y notemos que nuestro resultado es el mismo, AD sobre BC, AD sobre BC. Ahora, ambos representan lo mismo, por lo tanto, ambos resultados son lo mismo. Sí, aquí, ¿cómo se verían las flechitas de mis operaciones? Entonces, esto es AD y se va para arriba. Entonces, aquí es la otra diagonal. Y va para abajo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es multiplicar en zigzag, ¿verdad? O quebrado también dicen. Zigzag. Ay, caray, no sé cómo se escribe. Muy bien. Y aquí, cuando utilizamos esta representación, decimos que dividimos utilizando la ley del sándwich. ¿Y qué es lo que hacemos? Multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces, extremos por extremos es A por D, aquí está, y B por C, aquí está. Entonces, una vez que ya explicamos ambos métodos, ambas representaciones, vamos a aplicarlos. Entonces, aquí tenemos nuestra primera fracción, perdón, nuestra primera operación. Empezamos por poner nuestra rayita de fracción. Y aquí multiplicamos en zigzag, entonces es 9. Por 5, 45. Y luego esto que el otro, 3 por 12, 36. ¿Podemos simplificar? Sí, ambos se pueden dividir entre 3, ¿sí? 45 entre 3, 15. 36 entre 3, 12. ¿Se puede simplificar otra vez? Sí, ¿verdad? Ambos tienen otra vez terceras partes. 15 entre 3, 5. 12 entre 3, 4. Y ahora sí, ya acabamos. Aquí tengo un ejemplo utilizando la ley del sándwich.
Entonces vamos a hacerlo. Empiezo por poner mi rayita de división, de fracción. Y extremos por extremos. Entonces es 10 por 1, 10. Y medios por medios, 3 por 2, 6. ¿Se puede simplificar? Sí. Ambos tienen mitad. La mitad de 10 es 5. La mitad de 6 es 3. Y aquí tenemos más ejemplitos para practicar. Bueno, más ejercicios. Empezamos por poner nuestra rayita de división. Y aquí es quebrado, ¿verdad? En zigzag. Entonces 5 por 3, 15. 4 por 2, 8. Y esto ya no se puede simplificar. Así lo dejo. Siguiente también es quebrado. 6 por 3, 18. Y 5 por 1, 5. Siguiente, pongo mi rayita. También es para hacerlo como zigzag. 1 por 2, 2. 10 por 1, 1. Y la última es con ley del sándwich. Entonces son extremos por extremos. Y medios por medios. 11 por 5, 55. Sobre 3 por 2, 6. Y listo, ya terminamos. Entonces, si tienen dudas o comentarios, por favor escríbanme. Pásenla.